Salimos de la perla del oeste en riojano y nos metemos en la ciudad feliz. La etapa argentina Baile Tour de France cumplió su tercera edición. Una organización prácticamente lujosa. La presencia de los cascos naranja, la presencia del Shania. La avenida Costanera. Sebastián Donadío, que volvía a subirse a la bici. Y así largaba la categoría principal. Así comenzaba a mover la élite. Un total de 1.283 participantes. Para dos etapas que iban a totalizar 267 kilómetros, la primera desde Mar del Plata, Balcarce, final de Mar del Plata. Ahí está el pelotón, mezclado de hombres y mujeres. Y en la punta, los cascos naranja. Con Chochito Arone. Con Federico Pagani. Con el Pampa Ferrari. Estaba la gente de la escuela Sebastián Donadío. Ahí está el primer plano para el Pampa Ferrari. Huguito Velázquez. San Nicolás. La presencia de alguien que ya la supo ganar, Cristian Clavero. La presencia del Niomo Mastrangelo. La presencia de Martín Arcila, del Catino Aguirre, del Pulga Gaspari, de Roberto Richese. Quedarse con la general para participar el año que viene en una de las pruebas paralelas a lo que es el enorme Tour de Francia. Ahí estaba Juan Gaspari, el marplatense. Un corte que transformaba la edición de esta tercera etapa argentina Baile Tour. Con mucha gente del Shania competición. De Buenos Aires, la provincia que se quedaba atrás. No va a alcanzar rápidamente. Aquí con la punta. Nuevamente trabajaban los cascos naranja. Tomando la responsabilidad en sus rutas. El turno de ponerse a la cabeza del Shania. Que tuvo en sus filas al Ciego Gariboldi, ni más ni menos. A Chucky Elías Pereira. A Federico Ortega, habitual integrante del equipo de Allen. Pleno preparativo para la Vuelta al Valle. Finalizará el 24 de noviembre la tradicional Vuelta al Valle de Río Negro. Será presencia de Ciclismo 21, allí estaremos nuevamente. Momento de embalar en calles de Balcarce por el punto sprint que iba a ser para Iván Escudero.
El ganador de la segunda etapa de la prueba, la etapa, la segunda edición de la etapa, el lío, ¿no? Pero Cubero ganó en Langostura el año pasado. Ahí estaba el Nico Mastrangelo acercándose luego de alguno de sus intentos. Ya el pelotón saliendo de Balcarce. Mucha gente de Yania adelante. Ya no hay tantos naranjas. El Chucky Pereira. Escudero. Estaba Juan Ignacio Cruche colado en esta escapada. Están Escudero y Pereira poniéndole la cara al viento para el Yania competición. El marplatense José Rodolfo Astiazarán acompañaba el movimiento de los punteros. El otro lote se quedaba algo distanciado de este grupo de la punta de carrera. Destacamos nuevamente gran presencia de Yania competición, la de las elecciones para Juan Ignacio Curuchet.